Mi nombre es Ian McKinnon, soy uno de los fundadores de Spectro. Spectro es un emprendimiento de lo que llamamos Location Intelligence. Nos permite brindarle a espacios de retail y de consumo masivo tradicionales como centros comerciales o supermercados las mismas herramientas que tienen los canales digitales hoy en día para la toma de decisiones. Para hacer esto, estudiamos el comportamiento y el movimiento de todas las personas en el piso de ventas minuto a minuto, para estudiar cómo interactúan con los diferentes locales, los diferentes productos, las diferentes categorías, cada cuánto visitan y sacar un montón de otra información que nos permite ayudar a los equipos de gestión de estas empresas a tomar mejores decisiones. La idea vino de cuando estábamos en la universidad todavía, trabajando en un par de hackatones con el gobierno de la ciudad, tratando de atacar el problema del censado del flujo peatonal, entender cómo la gente se mueve de un lado al otro. Y lo que se nos ocurrió a nosotros es que más fácil de seguir a las personas sería seguir a los celulares, lo cual nos llevó a hacer unos pequeños dispositivos, que son estos que tenemos acá, que nos permiten, son una especie de radares que nos permiten detectar los celulares y ver cómo se mueven a lo largo de un piso, de un espacio comercial. Puede ser indoor o outdoor. Empezamos trabajando en contextos de ciudades inteligentes, pero hoy en día estamos trabajando en retail, ya en lugares cerrados y físicos. Y los principales competidores en Argentina son agencias estadísticas. Nosotros, a diferencia de eso, podemos entregar información que no es muestral y no está basada en encuestas con personas, sino que es tomada día a día del comportamiento y hábitos de todos los consumidores, y la podemos entregar a través de un dashboard web en tiempo real, minuto a minuto. No solo eso, sino que también, a diferencia tal vez de un cuentaganados con láseres que se usan en los centros comerciales, o tal vez algunos que usan cámara y procesan el video, nosotros podemos ver la totalidad del espacio y podemos identificar, no a la persona, pues totalmente anónimo, pero sí su comportamiento y su dispositivo, lo cual nos deja saber si una persona vino hoy es la misma persona que vino tal vez hace un mes. Entonces ves todo el piso de ventas a lo largo de todo el año. No solo estás limitado a, por ejemplo, ver solo el perímetro o trabajar con información estadística muestral que tal vez se tomó, no sé, hace un par de años o en otro país o de una manera que no siempre es útil o fiel a la data. Nosotros estamos diseñando todo el hardware para que sea de muy fácil instalación, para que cualquier persona la pueda instalar, lo puedes recibir por el correo, lo enchufas, la pones en la caja y ya sale andando. Un local pequeño, un local más grande hay que hacer un trabajo de ingeniería para decidir bien cómo se hace la instalación y demás, pero no habría ningún problema en exportarlo a cualquier otro país. Ya incluso estamos hablando con otros países de Latino para hacer las primeras instalaciones. Los desafíos más grandes que tuvimos que encarar al principio al tratarse de una tecnología nueva que desarrollamos de cero, no fue solo construirla y poder financiar todo este desarrollo inicial, sino también entender esta tecnología, a quién le servía, y encontrar las verticales de industria y a las personas físicas a las cuales podríamos generarle valor y ayudarlos a mejorar sus negocios y sus operaciones y que la usen. Como les comentamos, empezamos trabajando en gobierno y luego nos pasamos para transporte, trabajamos con universidades, con un montón de centros de exposiciones, un montón de verticales, hasta descubrimos que la industria a la cual más valor le podríamos aportar era el retail. Todo lo que sea consumo masivo y movimientos de grandes volúmenes de personas y demás. En particular dentro de centros comerciales y supermercados. Hoy en día estamos trabajando con estas verticales que te acabo de mencionar, tanto centros comerciales como supermercados, para generar un producto de valor que les sirva para la toma de decisiones y que no dependa de que ellos estén escarbando en la data y haciendo búsquedas y demás, sino que de una manera muy rápida y muy simple puedan mirarlo y sacarse todas las dudas que tengan. Lo cual implica que nosotros tenemos que aprender de un rubro muy grande y muy viejo al cual no conocemos mucho, y nos estamos interiorizando un montón de la mano de nuestros partners para entender todos los aspectos de gestionar un centro comercial o un supermercado. O sea, operaciones, marketing comercial, un mundo que no conocíamos. El primer cliente fue un placer, la verdad, porque entramos a participar de una hackathon. Una de las empresas que auspiciaba la hackathon era un grupo de desarrollador de shoppings muy grande de Argentina, el más grande de Argentina, el cual había puesto un reto sobre la mesa, que era redefinir la experiencia del consumidor. Y nosotros lo que propusimos fue censar cómo se mueven todos los consumidores en el punto de ventas para poder cuantificar la experiencia del consumidor, entenderla y en función a esto tomar mejores decisiones de cómo hacerla más consistente, más homogénea, cómo hacer que esperen menos tiempo en colas, que paguen menos, que la pasen mejor y poder perfilarlos mejor, por ejemplo. Y para esto hicimos la primera instalación piloto en el lugar donde fue la hackathon, que fue una universidad bastante grande, y pudimos medir todo el recorrido de la gente por el evento, y medíamos en particular los jurados en qué mesa pasaban más tiempo y pudimos predecir los ganadores.